Existen muchos tipos de granjas de azúcar, pero la que hoy os traigo a mí personalmente me encanta, ya que es capaz de cultivar tanto bambú como caña de azúcar y además es personalizable en tamaño, lo que la hace súper versátil. Los materiales para construirla son los que estáis viendo en este cofre. Los de la izquierda son fijos ya que corresponden a la máquina voladora, pero los del centro y la derecha dependerán de lo grande que queráis hacerla. Aún así, estos materiales que veis aquí os servirán para hacer una versión estándar de la granja. Lo primero que vamos a hacer es construir una pequeña máquina voladora encargada de romper nuestros cultivos, a la que a partir de ahora llamaremos cosechadora. Para ello nos vamos a un lado cualquiera, ponemos tres bloques auxiliares y en el más alto colocamos un observador, un bloque de obsidiana, un poco de redstone, un repetidor a dos ticks y delante de él una trampilla de hierro. Ahora, sin romper los bloques auxiliares, importante, vamos a crear la cosechadora, colocando un bloque de slime en este de aquí, un observador y ayudándonos de un bloque auxiliar, un pistón pegajoso apuntando al bloque de slime, tal que así. Ahora en el otro lado colocamos otro bloque de slime frente al pistón, un observador mirando hacia arriba y ayudándonos de otro bloque auxiliar, un pistón apuntando al bloque de slime que acabamos de colocar. Ahora, sin romper nada todavía, vamos a construir otra estación a cierta distancia para limitar así el movimiento de la cosechadora y que no se escape fuera de control. Podéis hacerla a la distancia que queráis, a más distancia más cultivos y por lo tanto más producir a la granja, pero tampoco os paséis demasiado. Yo en este caso la voy a hacer a 13 bloques de distancia contando desde este de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, hasta aquí. Subimos un bloque más y hacemos lo mismo que hicimos al principio. Colocamos el observador, la obsidiana, la redstone, el repetidor a dos ticks y la trampilla de hierro. Y ahora sí, rompemos todos los bloques auxiliares dejando este de aquí para el final. Y como veis, la cosechadora comienza a moverse rebotando entre las dos estaciones, por lo que estará yendo y viniendo constantemente. Para pararla simplemente tenemos que dar energía al bloque de obsidiana con una palanca y la cosechadora parará en esa estación hasta que volvamos a activarla. Ahora vamos a ampliar los bloques de slime por uno de los lados de la cosechadora. De esta forma tendremos más superficie de cultivo. Como máximo podremos colocar 10 bloques de slime por cada lado de la cosechadora. De momento vamos a ampliarla solo por el lado izquierdo. El que ya está colocado sería el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Si pusiéramos uno más, la máquina no se movería. Ahora, para determinar la zona exacta donde hacer la plantación, vamos a romper los bloques de esta línea que estén debajo de la cosechadora, incluyendo debajo de los pistones. Sería desde aquí hasta aquí. Ahora activamos el sistema y la paramos en el otro lado, y hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Desde aquí hasta aquí. Y ahí lo tenemos. Solo quedaría cerrar el perímetro y hacer un agujero de dos bloques de profundidad. Para la recogida de los objetos vamos a usar un sistema de raíles y vagonetas que funcionaría de la siguiente forma. A este nivel va a ir la tierra con los cultivos, y nosotros lo que vamos a hacer es un sistema de raíles que circule bajo toda la superficie, recogiendo todos los objetos que caigan al suelo. Pero antes de nada tendremos que elegir uno de los laterales, el que sea, y poner una línea doble de hoppers de esta forma, apuntando todos a un mismo cofre. Al cual accederemos desde el otro lado. Ahora el sistema de raíles podéis hacerlo como queráis. Eso sí, deben ser circuitos cerrados en el que una o más vagonetas circulen de forma infinita. Yo en este caso voy a hacer un sistema en zigzag, en el que circulará una sola vagoneta. Lo único importante es que haya raíles por toda la superficie y que la vagoneta nunca se detenga. Ahora rellenamos todo con tierra completamente y una vez que lo tengamos, rompemos la tierra en línea cada dos bloques, tal que así, para poder poner el agua que nos permitirá plantar nuestra caña de azúcar. Para ello tenemos que poner losas bajas en cada uno de los huecos y llenarlas de agua. Y por último plantamos la caña de azúcar en todos los bloques de tierra. Ya casi hemos terminado, lo único que nos faltaría sería tapar los laterales de la granja para que no salga ningún objeto y la vagoneta pueda absorberlos. Para ello lo más fácil es aparcar la cosechadora en esta estación, la segunda que hicimos,
y poner bloques de hojas alrededor de toda la granja. Con 3 bloques de altura bastará. El motivo de poner hojas es que estas no son arrastradas por los bloques de slime. Si pusiéramos otro tipo de bloque, la cosechadora se quedaría bloqueada. Cuando terminéis, activáis la cosechadora y veréis cómo al llegar a la otra estación, estos 3 bloques de aquí se rompen. Esto es normal, ya que la cosechadora necesita encajar en el muro para llegar a la estación. Simplemente tapamos el hueco desde fuera y quedarán estos 3 bloques libres para que la cosechadora encaje perfectamente. Con esto ya tendríamos nuestra granja terminada, la cual produce aproximadamente 1500 de caña de azúcar a la hora. Si queréis ampliarla tenéis 2 opciones. La más fácil es alejar una de las estaciones para que la cosechadora tenga más espacio donde trabajar, ampliando los cultivos y el sistema de recogida. La segunda opción es aumentar el tamaño de la cosechadora colocando más bloques de slime en el otro lado. Y si combináis las 2 opciones podréis tener una mega granja que producirá miles y miles de ítems. Tened en cuenta que si ampliáis la granja respecto a la versión estándar, seguramente necesitaréis colocar más vagonetas en el sistema de recogida, cada una en su propio circuito de raíles. Esto es necesario sobre todo si vais a hacer la versión de bambú, ya que este cultivo crece mucho más rápido y con una sola vagoneta el sistema se colapsaría. Por último, comentar que si queréis hacer esta versión más bonita de la granja con cristal en los lados, debéis de tener cuidado y aseguraos de que ningún solo bloque de cristal llegue a entrar en contacto con los bloques de slime de la cosechadora. De lo contrario, la granja se rompería. Espero que os haya gustado y sobre todo que os sirva. Como habréis visto en el título, esta granja no funciona en Minecraft Edrock, pero si encontráis una máquina voladora que funcione en esa versión, seguro que podéis adaptarla perfectamente. Yo reconozco que no estoy muy puesto en máquinas voladoras, tanto es así que este diseño en concreto es de un youtuber llamado Dustin Dude. Os dejaré ese canal en la descripción del vídeo. Perdonad esta semana que he estado ausente, pero he estado preparando una cosilla interesante para octubre, así que si queréis saber de qué estoy hablando, no olvidéis seguirme en las redes sociales, pasaros por el Discord del canal y dejarme un buen like. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.